Hola chicos, aquí estamos en un nuevo episodio del canal y aquí os traigo la decisión que creo que va a ganar el Balón de Oro. Ya sabéis que hice la predicción del equipo del año anteriormente, os dejaré por abajo el link y aquí os voy a dejar con los tres candidatos, que es uno Franck Ribéry, el otro es Cristiano Ronaldo, el otro es Lionel Messi, el jugador del Barcelona. Os voy a decir los pros que creo que han tenido estos jugadores y los contras que me han parecido también que han tenido. Primero comenzamos con Franck Ribéry, el jugador del Bayern de Múnich. El jugador francés es el que más títulos ha ganado en 2013. Ha ganado 5 en concreto. Tenemos aquí la Bundesliga, la Copa Alemana, la Liga de Campeones, Supercopa de Europa y el Mundial de Clubs. Después, otro gran punto a favor es que es un jugador decisivo, ha sido decisivo, por ejemplo, en la Supercopa, sin ir más lejos. También podemos encontrar en la Mundial de Clubs un jugador muy decisivo. En la Champions también ha sido, y en la final tuvo una gran actuación. Grandes actuaciones ha tenido este jugador este año. Otra es que ha tenido oportunidades históricas. Se trata de la primera ocasión que ha llegado a poder obtener este galardón y es un principiante, para así decirlo. Realmente es un jugador que le ha costado bastante adaptarse a la Bundesliga, pero últimamente está jugando muy bien. Y los contras, tiene dos grandes contras, es que no está ni a la altura de carisma que Messi y Cristiano, pese a que está jugando con un gran jugador como es Arjen Robben, también podría estar nominado, ya que ha hecho muchos merecimientos. Y después la otra posible causa de no su del no de no ganar este galardón es que la ampliación de ese término que acababa y se amplió 15 días le perjudicó, ya que Cristiano ese momento estuvo una forma pletórica y eso le puede causar la no gana no ser el ganador de ese trofeo. Vamos a pasar a Cristiano Ronaldo. Es el jugador que más goles ha metido, en 59 ocasiones ha marcado gol, junto a los 45 de Messi, los 23 de Franck Ribéry. Realmente es un jugador espectacular. Lo puedes resolver una eliminatoria por sí solo. No le hace falta tener mucho equipo. Ya lo demostró en varias fases contra jugando con el Madrid. También varias fases jugando con Portugal. Sin más no decir. Tenemos aquí el Mundial. Para la clasificación para el Mundial, por ejemplo, sobre brillante actuación contra el Suecia, hizo 3 goles de vuelta y uno en ida. Realmente un jugador que le dejó el Mundial ser en plata para realmente para Portugal. Y después está en un momento pletórico, el mejor de los tres que ha estado. Ha terminado muy bien el año, ha tenido dos versiones sin form y realmente creo que es un gran candidato. Y después, las dos pegas que tiene no le caen muy bien a la FIFA. Podemos ver aquí las actuaciones que ha hecho el señor Platter, las bromas que hizo y también que ningún título conseguido este año colectivamente con el Real Madrid. Causa que puede perjudicar un poco. Después tenemos al último candidato, Lionel Messi. Fue el último Balón de Oro, cosa que lo puede favorecer. Fue Pichichi de la Liga Española y ganó también el título de Casa y el título de Supercopa de España. Realmente ha marcado 45 goles, muy buena cifra, es decir. Y otra cosa que tiene es que con su selección marcó 9 goles. No le hizo falta la repesca, cosa que los dos anteriores, tanto Francia con una actuación del árbitro un poco dudosa pasó y Ronaldo con una actuación brillante también pasó.
Y después es que últimamente ha estado lesionado, tiene una lesión de 3 meses, ha estado 3 meses sí en el lico seco. Desde abril realmente no está funcionando este crack al 100% de sus posibilidades y es el peor, que ha llegado hasta recta final del 2013. Y después otra cosa que lo puede perjudicar su visión, que tiene la prensa escrita, sus tipos problemas fiscales con la Hacienda y todos los rumores que está perjudicando mucho a su carrera deportiva. Nunca hemos de quitar ninguna cosa a este jugador, pero este Messi es realmente el eslabón más perdido de estos tres y creo que realmente el jugador que merece es Cristiano Ronaldo, su gran actuación este año. El año pasado también tuvo una gran actuación, pero este año creo realmente que lo debe ganar. Aquí, bueno, os dejo con otro episodio y ya sabéis, votad a ver a quién votaríais vosotros, quién creéis que debe ganar este galardón. Y hasta otra. Adiós.